Seguimos en Colonia, 6 de julio del 2013. Este es el interior de la antigua refinería, donde se empleaban 10.000 trabajadores. Por consecuencia de la neoliberalización, en 1994 cerró. Pero ahora es un centro atractivo turístico. Esto que estamos viendo aquí, si se ve con atención, era parte del corazón de la refinería. La fundición, aquí es donde se colgaba la cazuela. Lo que se ve acá es la dona famosa en las refinerías. Y ahora, vean lo que es. Lo que estamos viendo aquí es un micrófono. En esta parte, que era el corazón de la refinería, ahora hay instrumentos, porque se hacen audiciones musicales. Vean el ingenio para transformar algo que ya no servía en un atractivo turístico. Interesante, ¿no? Seguimos informando.